Vamos, señor. Queridos hermanos y hermanas de Sullana, en esta visita pastoral como obispo castrense del Perú, visitando a nuestras unidades y agradeciendo a Dios de todo corazón por el don de la fe, el don de la vocación que Dios nos ha dado de servir a nuestra querida patria del Perú. Estoy de visita por esta parroquia que está cumpliendo sus 50 años de creación, de existencia, de testimonio de la gente, de cuántos han trabajado por hacer que esta iglesia crezca, que se vea ahora construida y expuesta en un templo tan hermoso, de que tenemos la dicha, la alegría de celebrar el sacramento de la confirmación para la tropa y para el colegio militar. Esta parroquia, así llamada el Tránsito, Nuestra Señora del Tránsito, realmente para mí es muy honroso que estos días podamos nosotros festejar con alegría. Y no solamente es, como digo, la fiesta de los muros, de la existencia, sino la fiesta de cuántas generaciones han ayudado, han colaborado a construir la ciudad, construir el barrio, construir la urbanización, construir las vidas y los corazones de los que todos formamos la iglesia. Agradecer a Dios en primer lugar por el don de la vida y pedir por todos los que ya se nos han anticipado al encuentro del Padre, que trabajaron y nos dejaron un legado muy alto de poder seguir colaborando con nuestra iglesia, con su párroco, con sus agentes pastorales, con los grupos existentes, que realmente es lo que hacen que esta iglesia sea realmente viva. Y recordando las palabras del Padre, del Papa Francisco, que siempre quiere que nuestra iglesia sea humilde y servidora a los más necesitados, pues aquí estamos desde su creación y siempre hemos visto ese testimonio de vida de gente de buena voluntad que siempre colabora con lo que puede, con lo que tiene, y pues así formamos nuestra iglesia. Por medio de ella encontramos a Cristo y en Cristo la salvación. Que Dios Todopoderoso bendiga a ustedes, todos los feligreses de esta comunidad parroquial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.